están? Bienvenidas a la campaña de activación física. En esta ocasión vamos a trabajar todo el cuerpo. Vamos a ir haciendo series de 20 y vamos a ir aislando cada parte del cuerpo. Yo les voy a ir explicando. Yo voy a ir a hacer la parte más fuerte y si tienes algún problema o que no quieras hacerlo tan fuerte, puedes seguir a Valeria. ¿Ok? Comenzamos con calentamiento. Ok, nos abrimos, abrimos las piernas a la altura de nuestra cadera y vamos a empezar a calentar cuello, ¿ok? Empezamos abajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inclinada. 1, 2, alarga tu cuello. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abajo, 1 de 4 tiempos, 2, 3, 4, a los lados, 1, 2, 3, 4, de 2, 1, 2, a los lados, 1, 2, abajo de 1, atrás 2, al lado 3, izquierda 4, otra vez, bajo, atrás, derecha, izquierda. Ahora vamos a dar un círculo al cuello, 1, 2, dándole elasticidad, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora bajamos a los hombros hacia atrás, círculos redondos, no doblamos codos, no hacemos esto. Es los hombros lo que es importante y ahí mismo vas trabajando toda la parte de la espalda. Vamos trabajando para que no haya lesiones. Ahora al revés, hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás, de 4. 1, 2, 3, 4. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, hacia atrás, 1, 2, adelante, 1, 2, y 1, 2, 3, 4, ahora con todos los brazos hacia arriba, 1, 2, extendemos, 3, 4, desde los hombros hasta la punta de los dedos, 6, 7, 8, en reversa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a bajar estirando la espalda, rodillas completamente estiradas, haciendo como una mesa en su espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suave, jalamos hacia atrás, muy despacio. Es calentamiento, entonces vamos jalando. El rebote es muy suave. Lo importante es que vayan estirando abdomen y vayan calentando su espalda, su cintura. Y volvemos a bajar de 4. 1, 2, 3, 4. Atrás. 1, 2, 3, 4. Bajamos de 2. 1, 2. Atrás. 1, 2. De 1. Abajo. 1. Atrás. 2. Abajo. 3. Atrás. 4. Vamos a abrir, vamos a flexionar ligeramente las rodillas y vamos a hacer jalo de perfil y regreso. 2, regreso. 3, 4, calentando cintura. 5, 6, 7, 8, cambio lado. 1, 2, 3, inhala y exhala, 4, 5, 6, 7 y 8, regreso. Despacio, suave, vamos a hacer flexiones en las rodillas, empezamos suavecito, 1, 2, 3, 4, brazos a la segunda, aquí extendidas hacia los lados, 7, 8, ahora tomamos nuestras rodillas
y vamos flexionando más las rodillas. Vamos bajando. Siempre las rodillas no deben de rebasar la punta de los dedos. Y si no puedes abrirlas mucho, entonces cierras un poquito los pies. Si puedes abrir más rodillas, abre más tus puntas. Y bajamos, seguimos bajando, empezar a sentir como que quema ligeramente los muslos, ¿ok? Bajo, bajo, y ahora vamos a meter hombro derecho e izquierdo, vamos alternando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bajamos más, ahora más profundo, más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora estiramos rodillas. Vamos a agarrar nuestros tobillos. Si no puedes llegar hasta abajo, síguelo como Valeria. Y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a flexionar otra vez rodillas, pero ya con la espalda abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiro y meto la cabeza. 1, 2, 3, 4. Flexionamos. 1, 2, 3, 4. Estiramos. 1, 2, flexiono. 1, 2. De 1, estiro, flexiono. Estiro, flexiono y me quedo estirando. Voy a tratar de jalar más mi cabeza, que vaya hacia el piso, ¿okay? Y la espalda jalamos hacia abajo. 1, 2, rodillas estiradas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a girar a la pierna derecha y la frente la vamos a pegar a las rodillas. Estiramos. 1, 2, 3, 4, recuerda que si no puedes llegar hasta abajo, Valeria lo está haciendo como lo puedes hacer a la mitad. Ahora, ya que llegué ahí, la rodilla contraria la vamos a flexionar y la pierna derecha queda estirada para seguir estirando nuestros músculos. Estiro. 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos y ahora cambiamos a la izquierda. Meto la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a flexionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regresamos. Ahora contamos de 4 y giramos. 1, 2, 3, 4. Flexiono. 1, 2, 3, 4. Trata de mantener tu abdomen sumido. Y 1, 2, 3, 4. Flexiono. 1, 2, 3, 4. Contamos de 2 series de 2. 1, 2. Flexiono. 1, 2. Cambiamos. 1, 2. Flexiono. 1, 2. De 1. Derecha. Flexiono. Izquierda, flexión. Otra vez, derecha, flexiono, izquierda, flexión. Vuelvo a quedar en el centro y sigo jalando. Vamos, estiramos. Entre más flexión tengan, es mejor el ejercicio, lo pueden hacer mucho mejor. Ok, y vuelvo a flexionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy a estirar, tomo piso y vamos a empezar suave de lado a lado, cortita sin llegar hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora trato de bajar más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, otra vez, 2, más abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ya nuestro cuerpo está más caliente y vamos a poner manos en el piso
Si no puedes, como Valeria, y vamos a tratar de doblar codos y subir. Bajo codos, subo. Bajo codos, subo. Abdomen pegado hacia la espalda. Siempre, no descuides tu abdomen. ¿Ok? Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Vamos a subir a la mitad la espalda y otra vez aquí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, el abdomen, 6, 7. Ahora vean, vamos a cambiar alternando nuestros brazos. 1, 2, el otro sube. 3, 4, 5, 6. Si puedes, pues mete la cabeza de frente a la rodilla y jala tu brazo de arriba. Vamos. Seguimos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy al frente, nos agarramos nuestras manos, las enlazamos y vuelvo a flexionar. 1, 2, 3, rodillas abiertas. 4, 5, 6, 7, quedo ahí. Hacemos flexión, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, seguido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sube mucho el talón, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y regreso. Eso. Ya estamos bien, nuestro cuerpo bien caliente, estirado. Y ahora vamos a tomar un palo de escoba. Le puedes quitar lo que es el cepillo. Y te funciona perfectamente, ¿ok? Vamos a jalar como si estuviéramos colgándonos del techo. Esa es la sensación. Entonces el cuerpo tiene que alargar y esto te va a ayudar muchísimo a tu postura. Abre tus brazos a la orilla. Más o menos este es como de un metro lo que debes de abrir tus brazos para extender los músculos de la espalda. Y vamos a hacer hacia... No es esto. Tienes que quedar hacia arriba, hacia arriba, jalamos, jalo, jalo, estiro, 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 estiro. Y ahora me quedo lo más arriba, como si estuvieras colgada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexiono rodillas y vamos a hacer una flexión de lado a lado. Con la cintura, no es mover los brazos, ahí no funciona. Es, aunque sea mínimo, pero que sientas que tu cintura se va junto con tus brazos, ¿ok? Si puedes llegar más abajo, trabaja más fuerte. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, abajo y arriba. Y 1, 2, extiende tus brazos. 3, hacia atrás. 4, jala hacia atrás. 5, 6, rodillas flexionadas, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez, vámonos de lado a lado. 1, 2, 3, 4, recuerda tu abdomen, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora al centro y de lado a lado. 1, no muevo la cadera. Cuida mucho que no se te gire la cadera. Queda de frente y lo que vamos a trabajar es nuestra cintura, ¿ok? Y al mismo tiempo los músculos de la espalda. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, derechitas. Vamos a jalar, a dejar una mesa recta en nuestra columna. Estiramos el palo como si quisiéramos alcanzar a tocar algo. Y voy a regresar y voy para atrás. Vuelvo a bajar. 1, regreso, 2, bajo. 3, atrás, 4, bajo. 5, atrás. Y 6, abdomen sumido. Y 7, atrás. 8, atrás. 9, regreso. 10, otra vez. Y 1, y 2, recuerda estirarte. 3, atrás. 4, 5, 6, 7, 8 y regreso. Flexiono, flexiono, flexiono. Y ahora vamos a girar el palo. ¿Ok? Vas a sentir el estiramiento en tu cintura y voy girando. 1, 2, ahora con flexión de piernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos. Vamos a poner nuestro palo. Tú ahí puedes ver de perfil en el otro ángulo a Valeria. Las rodillas, igual, abiertas a la altura de la cadera. Vamos a hacer sentadillas. Recuerden, no me jorobo, no agacho la cabeza. El cuello está alto sin levantar la cabeza. Lo que tienen que hacer es extender el cuello. ¿Ok? El palo va a la altura, no es en el cuello, es abajito en los hombros. Y vamos a hacer flexión. Empezamos suave. 1, 2, cuidando las rodillas, que no rebasen las puntas de los dedos. 3, los pies van paralelos hacia el frente y las rodillas dirigidas hacia la punta. ¿Ok? Bajamos y subo. Bajo y subo. Bajo y subo. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, más profundo la flexión. 1, 2, espalda derecha. 3, pompis hacia atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a juntar y vamos a alternar. Abro a la derecha, cierro. Abro a la izquierda, cierro. Y abro profundo, cierro. Izquierda, regreso. Derecha, regreso. Izquierda, regreso. Derecha, regreso. Izquierda, regreso. Derecha, regreso.
izquierda, regreso, derecha, regreso, izquierda. Ahora, hacia adelante doy una zancada, es un paso largo hacia adelante. Dos, regreso, tres, regreso, cuatro, cinco, seis, alinea tus rodillas y tus dedos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y último, dieciséis, regreso. Muy bien, vamos a dejar el palo, vamos a hidratarnos, un minuto de recuperación, es importante limpiar que se están sudando y tomar nuestra agüita. Elevación de talones, subo y bajo, primero es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, cuerpo, el abdomen, el ombligo, sintiendo la impresión que se pega en la espalda, y arriba, presionando las pompis, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Subo, me voy a poner tres cuartos para que ustedes me puedan ver más de perfil, más de frente, y Valeria la puede ver de perfil. Arriba, seguimos, abajo, arriba, abajo, arriba. Es importante siempre tener fuerza en nuestras pantorrillas y en nuestros muslos porque son los que sostienen nuestras rodillas y eso ayuda a que evitemos cualquier lesión de rodillas. Ahora, vamos más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora vamos a hacer flexiono bajo talones, levanto subo talones, flexiono arriba, 2 y subo, 3, es importante que los talones al bajar toquen el piso, levanto, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 9, subo, 10, subo, 11, arriba, 12, 13, 14, 15, 16 y voy a quedar. Brazo derecho van a tratar de estirar, a tocar la punta del que diga el techo con nuestros dedos. Seguimos en elevación en nuestros pies. Estiren. 1, 2, 3. Van a sentir ese trabajo que quema. Alarguen, alarguen, alarguen. Bajo mano y ahora cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4. Seguimos arriba. 5, 6, 7, 8 y bajamos. Ok, muy bien. Vamos a ponernos atrás, vean, se van a agarrar, de la silla la ponen atrás o el barandal o la mesa y ustedes se ponen frente. Ok, vamos a hacer una patada de frente y una patada al lado, ok. La rodilla va estirada y la espalda derechita, de la cintura para arriba, no me jorobo, no la muevo, solo movemos las piernas. ¿Ok? Vamos a hacer 8 tiempos con derecha y 8 con izquierda. Y 1, voy al lado. 2, al lado. 3, al lado. 4, al lado.
5, ala, 6, ala, 7, 8, cambio de pierna, y 1, y 2, y 3, inhala, exhala, 4, 5, 6, 7, y 8, ala. Ok, ahora vamos a levantar flexionando rodilla al pecho y vamos a hacer lo mismo, al frente, a los hombros, al frente, a los hombros, flexionando rodillas, ok, derechitas, y 1, ala, 2, a los hombros, 3, abdomen adentro, 4, 5, inhala, exhala, 6, 7 y 8, cambio de pierna, 1, ala, 2, recuerda tu espalda derecha, 3, 4, 5, vamos, 6, 7 y 8, cambio. Muy bien. Ok, vamos a poner nuestra silla y ahora la vamos a tomar solamente con una mano. Ok, vamos a abrir nuestras piernas y vamos a flexionar nuestras rodillas. Flexionamos, abrimos lo más que podemos esas rodillas y el brazo lo vamos a extender. Vamos a hacer cierro y abro puño. Cierro, abro. Cierro, abro. Cierro, rebotando. Y cierro, abro. Cierro, abro. Cierro, abro. Cierro, quedo extendido. Y ahora vamos a hacer de perfil y regresamos. Y uno, regreso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Quedo ahí, reboto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subo talones y me quedo en talones y ahí voy a rebotar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quedo ahí. Subo brazos, pero uno, dos, tres, cuatro. Tu postura está derechita. Estira tu espalda. Y ahora voy a alargar. Alargo piernas y vuelvo a flexionar sin bajar talones. Arriba, abajo, arriba. Si sientes que estás, no puedes más, puedes descansar. 3 segundos y vuelves a incorporarte. ¿Ok? 6, subo. 7, 8, 9, 10, inhala, exhala, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y bajamos. Muy bien, cerramos nuestros pies paralelos, ok, seguimos con el brazo. Es importante el brazo, tú puedes, si tienes más fuerza, puedes sostener una pesita o una botellita de agua y eso te va a dar más tono en lo que es tu brazo, ¿ok? Si eres principiante y apenas estás empezando a hacer ejercicio, así está bien, ¿ok? Vamos a hacer patada al frente, atrás, pero no debemos, es como el péndulo de una campana, el cuerpo no se mueve, ¿ok? Solamente la pierna y el cuerpo está derechito. Vamos a los lados. Y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otros 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, bajamos. Ok, giramos y ahora vamos a hacer la otra pierna. Abrimos, extendemos nuestras piernas, ok, abrimos paralelo, rodillas abiertas y empezamos ahora con brazo izquierdo, cierro, abro, cierro, abro, ahora rebotando con las piernas y abro, cierro, extiende tus dedos, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, quedo abriendo o tomando una pesita y vamos a subir talones, 1, bajo, 2, abajo, 3, 4, 5, espalda derecha, 6, sume el abdomen, 7, 8, 9, 10, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otros 8. 1, aguanta, 2, 3, vas muy bien, 4, 5, 6, 7 y me voy a quedar ahí, cintura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhala, exhala, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quedo ahí, me quedo y voy a subir el brazo. 1, 2, 3, estiramos. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estiro y baja. Muy bien, pies cerrados y vamos a hacer campana, ¿ok? Al frente y atrás, cuidando nuestra espalda. 7, 8 y 1, atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Un minuto de recuperación y tomamos agua otra vez. Unos traguitos, unos sorbos. Recuerda, inhalar y exhalar es muy importante. También no tomes tanta agua porque si no el estómago se empieza a revolver. Seguimos con la silla, con el barandal, con lo que tengas. Ok, vamos a estirarnos hacia atrás y vean, vamos a poner nuestras piernas estiradas, rodillas, la espalda y vamos a contraer espalda y vamos a estirar. Contraemos, estiramos, ok. De ahí vamos a hacer bajo el piso, regreso, bajo el piso,
regreso. De ahí, flexiono y estiro. La espalda, si te fijas, no la estoy jorobando, mis brazos están estirando. Flexiono y estiro. ¿Ok? Empezamos 20 series de cada ejercicio. Y empezamos con contracción de espalda. Y contraigo, estiro. Rodillas estiradas lo más que puedas. Estiro. 3, va. 4, 5, subiendo el abdomen. 6, vas a sentir un estiramiento en tus hombros. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9 y 10. Quedo ahí, me estiro. Y ahora vamos a bajar manos. 1, regreso. 2, extendiendo el cuerpo. 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estírate, 13, que cada clase trates de llegar más a tocar tu palma, ¿ok? Eso, sigo estirando, van a sentir cómo se estira todo su cuerpo. Ahora vamos a cambiar, flexiono, estiro, mi espalda estirada, flexiono, estiro, flexiono, estiro, flexiono, estiro, tu abdomen, tu pancita sumida, y flexiono, estiro, flexiono, estiro, flexiono, estiro, flexiono, quedo flexionado y ahí reboto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estiro y bajo al piso, a tratar de tocar el piso, si no puedes, te puedes detener como Valeria de tus rodillas y vamos a estirar, muy bien, redondo, subimos, nos incorporamos, muy despacio para que no nos vayamos a marear. Ok, vamos a dejar nuestra silla y vamos a sentarnos. Puedes agarrar un tapete, una toalla, si tienes una colchoneta, lo que tengas en casa, que se te facilite y te aísle del frío del piso. Ok, nos vamos a sentar. Ok, y aquí de preferencia, si nos podemos quitar nuestros tenis, si hiciste la clase con calcetas está perfecto. Ok, vamos a poner... Seguimos trabajando todo el cuerpo, codos, pero en el apoyo. Si no puedes y te sientes mucha presión, puedes acostarte completamente, ¿ok? Vamos a subir y bajar pierna derecha y la izquierda está flexionada. Y levantamos así, si no puedes, puedes hacerlo como Valeria. Subimos, 1, 2, 3, trata de que tu rodilla llegue a tu cabeza, a tu nariz. Claro, sin pegarte, teniendo control. Vamos. Subo y bajo. 8, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedo arriba. Se van a quedar estirando rodilla y vamos a hacer flex, flexionamos y hacemos punta. Hacemos flexión, hacemos punta. Rodilla lo más que puedas estirar. Eso te va a ayudar a que tus músculos estén estirados y te vas a sentir mucho mejor durante todo el día. Flex y punta, flex y punta, flex
y punta. Ahora vamos a hacer flexiono y estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Vamos a trabajar ese muslo para que sientas cómo se trabaja. Estiro, flexiono y estiro. Bajo. Y ahora vamos con pierna izquierda. Derecha doblamos, izquierda estiramos. Acuérdate que si sientes mucha presión en hombros o cuello y no estás acostumbrada, lo puedes hacer como Valeria. Vámonos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Quedo arriba, extiendo mi pierna, extiéndala mucho y hacemos flex y punta. Al hacer el flex vas a sentir que tu corva se estira más. Flex y punta, flex y punta. Eso trae muchos beneficios al caminar, que tus piernas estén totalmente estiradas, las corvas. Flex, punta, flex. Ahora, flexiono y estiro. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y bajamos. Descansamos, puntito el cuello, estiramos. Muy bien, y vamos a extender nuestros brazos atrás, imaginando que somos una cuerda y nos están estirando de las manos y los pies. Están haciendo esta resistencia con la cuerda, esa es la sensación de nuestro cuerpo. Estírense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, vamos a poner brazos a los lados. Vamos a flexionar nuestras rodillas, ¿ok? Si no puedes hacerlo con las rodillas extendidas, puedes flexionar como lo hace Valeria. Extendemos y vamos a hacer abro y cierro, abro, cierro, abro, cierro. Estamos trabajando el abdomen bajo y también estamos dando elasticidad a nuestras piernas, a nuestras ingles y caderas. Y abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora vamos a intentar quedarnos hacia afuera y ahí rebotamos para darle más elasticidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, cierro. Ahora cortitos y vamos a cruzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora con una tijera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerda, si no puedes estirar bien, puedes doblarla como está Valeria. Poco a poco le vas a ir dando más fuerza a tu abdomen, ¿ok? Como una tijera, subo y bajo, eso. Seguimos nuestros brazos extendidos, el cuerpo se está trabajando completo, ¿ok? Y abrazamos. Rodillas al pecho, estiramos. Ok, ahora vamos a trabajar un poquito más de abdomen para finalizar nuestra clase y empezar con el estiramiento. Subimos. Uno, acuérdense, no subo el cuello, no hagan esto. Son desde los hombros y los codos no se cierran, se quedan extendidos hacia afuera.
y 3, 4, viendo vista al techo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quedo arriba, brazos al frente y me voy a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vean, cruzo, cruzo, tocar las rodillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me voy a extender otra vez como si fuéramos una cuerda que nos estira. Van a sentir todo, como hemos estado trabajando todo el cuerpo durante toda la clase, entonces hay que extender todo el cuerpo, estirarnos, estírense. Como si acabaran de despertar y se están estirando, ¿ok? Van a sentir una sensación de descanso. Muy bien. Y ahora nos vamos a sentar, nos vamos a incorporar con mucho cuidado. Si no puedes sentarte, puedes meter ligeramente tu codo o darte un giro como lo hizo Valeria. Muy bien. Vamos a poner nuestras manos a la cintura y vamos a trabajar la parte superior del cuerpo. Vamos a hacer una flexión y estiramos. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. Flexiono, quedo estirado. Ahora, nuestros pies vamos a hacer, estamos ya estirando, hacemos flex y punta, flex y punta, flex, punta, flex y punta, y vamos a intentar a tocar, irnos a agarrar nuestras puntas de los pies y vamos a ir bajando. 1, 2, rodillas abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y regresamos. Muy bien. Nos vamos a girar y vamos a hincarnos. De ahí vamos a estirar nuestra espalda, metemos nuestra cabeza y estiramos nuestra espalda hacia el techo, como un gato cuando se estira, cuando se acaba de despertar y se estira, esa es la sensación que tienen que dar. Estiramos, unimos el abdomen, muy bien. Y ahora vamos a hacer todo lo contrario. Subimos la cabeza como si fuéramos un camello, ¿ok? Nuestra cintura es donde se sienta. Estiramos, estiramos. Estiren esa espalda, van a sentir muy rico un descanso. Y ahora, apoyamos nuestros dedos y vamos a subir haciendo un triángulo en nuestro cuerpo, ¿ok? Si te cuesta trabajo hacer esta posición, la puedes hacer como está Valeria. Y poco a poco intentar ir subiendo, para ir subiendo tu fuerza en tu cuerpo. Nos vamos a ir regresando despacio. Flexiono rodillas y rebotamos. Y ahí vamos a subir despacio, despacio, despacio. Y voy a girar nuestra cabeza. Giro de frente y vamos a hacer inhalación. 1, 2. Exhalo. Inhalamos y exhalo y tercera vez inhalamos y sostengo y voy soltando. Muy bien, te puedes dar un aplauso porque te lo mereces. Muy bien, espero hayas disfrutado muchísimo tu clase.
Cuídate mucho, hidrátate, recuerda comer muy sano. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.